Hola amigos, una vez más voy a intentar conseguir a este dragón gemelo infernal. La verdad que no he podido conseguirlo. Una broma de muy mal gusto de parte de Social Point. Debería de poder conseguirlo uno, ya que se tarda uno mucho para conseguir estos dragones. O bueno, yo también gasté bastantes gemas, ¿no? Y bueno, algunos amigos han estado comentando que puede ser en el santuario de Kia. Y bueno, eso sí tienen mucha razón, porque aquí, como están viendo esto, se mira como una isla flotante. Parece ser el santuario de Kria. No me había dado cuenta de eso. Gracias a todos los que comentaron. Bueno, ahora vamos a pasar al santuario de Kria, ya que no me funcionó por ese lado, ¿no? Donde lo había puesto no me funcionó muy mal. Ya lo puse varias veces. Vamos a intentar ponerlo por acá una vez más. Pero bueno, ¿dónde están esos dragones que necesito? Parece que ahora no están, no aparecen. O acá en el santuario no aparecen. Bueno, aquí está, es nivel 16, estaban abajo. Vamos a poner primero a este dragón y ahora vamos a poner el siguiente. Al graduación, me parece que así era la combinación. Vamos a ver dónde está. Nivel 19, vamos hasta el 16. Bueno, vamos más para abajo. Aquí está. Vamos a ponerlo una vez más y vamos a ver si aquí sí me funciona. Ahí vamos. 17 horas, algunos amigos me dijeron que 17 horas era lo que tardaba. Bueno amigos, voy a adelantar para ver si es o no es. Ahora sí hay más posibilidades. Pero a otros les salió menos horas. No a todos les salió las mismas horas. Algunos me dijeron que 13 horas, otros que 16. Pero bueno, la idea es que este, si son 17 horas, me parece. Vamos a darle. Vamos a ver si en esta ocasión sí está. ¡Sí! ¡Genial! Es el dragón infernal, amigos. Bueno, amigos. Si no, hay muchos que también comentaron que aún no lo habían podido conseguir. Por favor, pongan a parearlos acá en el santuario de Kria. Gracias, amigos, a todos los que comentaron que en el santuario de Kria. Se los agradezco mucho. Es lo que me gusta de los videos, que entre todos nos podemos ayudar, ¿no? Esa es la combinación, amigos. En el santuario de Kria. Vamos a ponerlo una vez más. A ver qué es lo que sale. 8 horas. Bueno, supongo nomás va a salir uno. Vamos a poner a este dragón. Lo voy a eclosionar para de una vez checarlo. A ver cómo es. Una vez más, muchísimas gracias, amigos, por recordarme que en el santuario de Kria podía ser una opción. Y hay muchos que comentaron. Muchísimas gracias. Y los que comentaron que aún no lo podían conseguir. Apárenlos en el santuario de Kria, amigos. Y podrán conseguirlo. Como ven, los comentarios ayudan en mucho. Cuando quieran comentar abajo en los videos cómo es que ustedes juegan o hacen Dragon City, coméntenos, que a todos nos va a ayudar, amigos. Bueno, vamos a... Se ve genial, la verdad que este dragón se ve genial. Vamos a ver su animación. Aparentemente uno comenta y dice, y podemos pensar que nadie lee los comentarios, pero la verdad yo leo todos los comentarios. Todos los comentarios que ponen los leo, algunos no los... Bueno, vamos a la siguiente. No se ve que haga mucho este dragón. Algunos no los respondo, pero todos los leo. Igual que yo, hay muchos que lo leen. Y esto les ayuda para poder conseguir a los dragones que no tenemos. Bueno, se ve genial. ¡Qué bien! Me salió la primera en el santuario de Kria. Vamos, vamos a ver su última evolución. Bueno, me gustaría poner a este dragón para que luche un poco, para ver qué tal está. Se ve genial, eso sí es cierto. Vamos a alimentarlo, vamos a ponerlo a nivel 25 para hacer un combate y ver qué es lo que puede hacer este dragón.
ahí vamos. Muchísimas felicidades a los que ya lo consiguieron. Y a los que no, pues pónganlo en el santuario de cría, amigos. Vamos hasta nivel 25. Ahí está. Ahora sí, vamos a hacer un combate con este dragón que se ve genial. Bueno, ya me estaba arrepintiendo de haber gastado todas las gemas. Pero bueno, gracias a los amigos que tengo aquí, que comentaron que lo cambiara, pues me apareció. Eso es genial. Muchas gracias nuevamente. Bueno, vamos a quitar al Fenrir y vamos a poner este de nivel 25. Aquí está. Vamos a ver qué es lo que hace este dragoncito. Vamos a ver sus ataques. La verdad que se mira muy padre este dragón. Genial que se mira. Bueno, vamos a darle con el que ya está entrenado. ¡Wow! Me gustó bastante este dragón. No sé si tenga un buen de vida, pero no tiene mucha vida, creo. Supongo hay que entrenarlo y todo ese rollo, amigos. Me parece que no le voy a dar en la torre. Bueno, sí le voy a dar en la torre a este. Ahí está. Bueno, por lo menos ganó uno. Le dieron crítico al pobre. Le han dado en la torre. Bueno, vamos con este dragón. Tierra. Voy a darle en la torre. Voy a hacer un combate más para ver sus otros ataques, para ver qué tal están. Vamos a darle de nuevo. Vamos a darle con el rayo. Este dragón me parece que ya lo subieron de nivel. Aún no le he puesto ninguna estrella. Voy a tratar de ponerle también sus estrellas. Aunque creo que sí, porque ya tiene 25.000 de vida y apenas es nivel 30. Perdón, nivel 23. Bueno, vamos a hacer un segundo ataque para ver a este dragón. Y por ahí voy a estar ganando las 3 gemas. Aún no me dan 5. Bueno, va a ser difícil ganarle a este. Vamos a darle con el fuego. Ahí está. Parece que le van a dar en la torre. Vamos a ver el oscuro, a ver qué es lo que hace. Solamente calando estos. Parece que sí le voy a dar en la torre. Vamos con el bélico. Y bueno, amigos, muchísimas gracias a todos los que comentaron que en el santuario de cría. Se los agradezco mucho una vez más. Y suerte a los que no han conseguido este dragón. Como ya vieron, en el santuario de cría sale la primera. La verdad que se me había pasado, no había tenido la idea de ponerlo ahí hasta que ustedes comentaron. Gracias por eso. Aunque ahí se mira la isla flotante, no me había dado cuenta de eso, ¿no? Ahora sí, no se les olvide darle like si les gustó este video. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias, amigos. Soy Claycan. Bye.